El director del centro penitenciario mostró el lugar en donde según las denuncias estaría funcionando una piscina para diversión de algunos reclusos y explicó cuáles son los arreglos que se han realizado en el lugar, que en ningún momento corresponden a lujos ni a alguna situación distinta a la de tener mejores condiciones de vida en medio de las dificultades que tiene el penal. En ningún momento aquí hay piscinas como lo manifestó. La Defensoría del Pueblo que estuvo haciendo acompañamiento de ese patio, eso es una tabla rudimentaria donde cierran un espacio para que caiga agua y con eso lavan la ropa, con eso lavan los platos, con eso lavan los, los demás eh, eh, celdas y, y espacios de los patios, así contribuir con la salud del COVID, tener limpio. Entonces almacenan esa agüita ahí para poderla ahorrar, porque aquí a veces el agua caracemos de, 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 del sistema. Manifestó el funcionario que no se puede decir que a ese centro ingresen elementos prohibidos o licor cuando desde el comienzo de la pandemia está completamente restringido el ingreso de cualquier clase de personas. Eso es que hablan es de jacuzzi, hablan es de piscinas, hablan es de bares, hablan es de discotecas, hablan hasta de orquestas, cuando en ningún momento tenemos más de un año que no recibimos visitas. ¿Cómo van a decir que está entrando licor si tenemos más de un año que no entran ni las familiares, no entran ni la cónyuge? No entran ni los abogados, no entran ni funcionarios de la rama judicial, de la fiscalía, del CETI, nada. Hace más de un año. Un funcionario de la personería de Cúcuta que estuvo en el lugar confirmó las afirmaciones del director del establecimiento. Realmente lo que hay es una tabla con la que cierran un espacio donde quedan las duchas y los lavaderos para ellos poder recolectar esa agua y utilizarla como reciclada para lavar los pisos y hacer algunos otros oficios en, en el patio. Ya realmente no existe una piscina. Las versiones sobre supuestos beneficios que se conceden a algunos reclusos se originaron en este Twitter divulgado por el defensor de derechos humanos Diego Villamizar, que están siendo investigadas por los entes de control para definir responsabilidades sobre esta situación que ha generado una gran polémica en la ciudad.